Muy bien. Vamos a hablar precisamente sobre este tema porque creo que es importante. Ayer justamente con el equipo de Marcando Agenda nos quedamos ahí en ese cruce de Javier Prado con la Avenida Brasil y fue un ratito nomás para darnos cuenta que habían muchos problemas. Habían problemas en el peatón, ¿no? Como ustedes han visto, no se respetaban las señales de tránsito o no se sabía cuáles había que ver. Y los conductores hacían lo que les daba la gana, por supuesto, pero hay otro tema también, y es que a veces la infraestructura vial que tenemos, la poca infraestructura vial que tenemos, no funciona. O la ponen en lugares donde no están y lo único que hacen en vez de ayudar es confundir a las personas que las van a usar. Así que vamos a hablar sobre ese tema hoy con nuestro invitado César Antúnez de Mayolo, director de la iniciativa Manejo Bacán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Antes, quiero darles las redes sociales, ya las conocen, pero igual se las damos, nuestro fanpage Marcando Agenda, nuestro Twitter, arroba Marcando Agenda, y por supuesto también nuestro WhatsApp que aparece en pantalla para que nos llamen o nos escriban rápidamente para que aquí nuestro invitado pueda responderles rápidamente o nos cuenten sus anécdotas o algún comentario que quieran dejar. Muy bien, empezamos. ¿Le parece si vemos algunas cifras de muertos para que la gente tenga conciencia de lo que está sucediendo en nuestro país? No sé si la producción nos puede ayudar con estas claquetas que hemos preparado justamente para que la gente pueda saber. ¿Las ponemos? ¿Las ponemos? Ahí está, justamente. Mortandad en las vías. Muertos, 517 en el 2016. Subió en el 2017 con 539. Y en el 2018, recuerden que en lo que va del año, porque estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo nada más, hay 138 muertos en lo que va del año. Eso más o menos equivale a un muerto por día, más o menos. Y en los siguientes datos, en los últimos 50 años, son 46.588 personas muertas por accidentes de tránsito en la capital, es decir, aproximadamente un estadio nacional lleno de víctimas. Eso es impresionante. Ahora sí. ¿Por qué pasa esto en nuestra ciudad? ¿Por qué esas cifras terribles? Sobre todo en lo que va del año, son 138 muertos. Estamos ni siquiera pasado medio año. Sí, realmente eso tiene que ver mucho con el reportaje que hemos visto hace un momento. Ya da hasta de repente hasta un poco de ironía o risa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente suele llenarse de pretextos, ¿no? Para poder justificar o su mal manejo o su imprudencia, por ejemplo, al cruzar la calle, como acabamos de ver. Tiene que ver con un manejo irresponsable. Nosotros, en la iniciativa Manejo Bacán que lideramos, a través de la empresa Pandero, la cual represento, hemos hecho un estudio que tiene que ver con hábitos de manejo a través del GPS. En este estudio, con 14.000 vehículos en el Perú, entre 28 países, la primera conclusión que ha saltado es que en el Perú manejamos peor que en los otros 27 países. Y esto se traduce en un comportamiento agresivo. Bueno, pero agresivos somos todos, porque ha visto usted cómo se ha comportado tanto peatones como conductores, ¿no? A la hora de responder, sobre todo, se sienten interrogados. O sea, uno pregunta y ya es como que están un poco agresivos a la defensiva. ¿Cuáles son las malas maniobras que hacemos nosotros? ¿Por qué conducimos tan mal? Claro. En concreto, en base a los comportamientos que hemos observado con data, a través de Big Data, hemos encontrado que este manejo agresivo se traduce en tres aspectos. Primero, en cambios súbitos de carril. La mayoría de las veces sin direccional, de manera abrupta, rápida, impredecible. Esta es la causa número uno de choques. Segundo, el pegarse mucho al vehículo que está adelante, sin guardar la distancia. Ahora, sobre todo con las distracciones electrónicas, uno está con el WhatsApp o hablando por teléfono, no te das cuenta y te empotras hacia el vehículo que está adelante. Y tercero, hay gente que ve videos. Sí, no, imagínate. Y tercero, que esto tiene que ver con algo que se observa solamente en el Perú y es algo hasta contra natura, es que cuando uno se aproxima a un obstáculo o a una señal de alerta, este obstáculo, entre comillas, puede ser pues otro vehículo, puede ser una señora mayor con su bolsa cruzando la pista o un rompemuelles, en lugar de desacelerar, el peruano acelera. O sea, es como que tú usas el vehículo para poder protegerte y poder embestir al objeto que tienes al frente. Pero eso se llama consideración, ¿no? Es más un tema de consideración. Es respeto. Ahora, y en verdad tú sabes que los peruanos no somos tan mala onda. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en una vereda estrecha, no es que vayas a embestir a la otra persona. Si tú estás en el supermercado, carrito, carrito, tampoco. Pero cuando nos ponemos al volante, literalmente nos transformamos. ¿Y por qué? Bueno, primero porque la gente piensa solamente en sí misma. Oye, mi tiempo. O sea, has visto los pretextos que te acaban de dar, ¿no? Ajá. Oye, sí, no me di cuenta. Oye, sí, no sé qué. Oye, que estoy apurado, ¿no? Nosotros, a través de este estudio, lo que hemos hecho es, primero hemos
no se trata de premiar a los mejores, a los que manejan mejor, sino primero hemos identificado a aquellos que manejaban muy mal y a lo largo del tiempo han cambiado dramáticamente su estilo de manejo y ahora manejan muy bien. Hemos identificado a quienes han cambiado más dramáticamente sus hábitos de manejo. ¿Quiénes son? Y entre estos hemos premiado a cuatro. Y uno, hablando con estos asociados, uno se da con sorpresas muy gratas, ¿no? Como por ejemplo, no puedo revelar el nombre completo, ¿no? uno de estos señores decía, oye, sí, mira, este señor era un repartidor de periódicos ya, y que trabajaba casi todo el día manejando. Y se dio cuenta, luego que nació su hijo, decía, caramba, oiga, ¿qué pasa si me pasa algo? Claro. O sea, ¿qué va a ser de mi hijo? Van cambiando, ¿no? Sí, siempre hay una razón mayor. ¿Quiénes manejan? Y eso no lo estoy llevando a un tema de género, sino que simplemente cada vez que una mujer coge un carro, la insultan, le dicen vuelve a la cocina y qué sé yo. ¿Quiénes manejan peor, los hombres o las mujeres? Bueno, también existe el mito que las mujeres suelen ser más cuidadosas al manejar. Ah, también. Lo que ha arrojado este estudio es que son tres cosas muy importantes, ¿no? O sea, primero, que el estilo de manejo es tan malo para hombres como para mujeres. ¿Ya? Segundo, que no discrimina a nivel socioeconómico. O sea, que puede tratarse de, digamos, una persona que vive en un distrito de nivel socioeconómico medio o bajo versus un conductor que esté en Miraflores, La Molina, y es igual. Y tercero, que es hereditario. ¿Cómo que hereditario? Hereditario, o sea, es decir... Ah, claro, si tú ves a tu padre o madre que maneja mal, tú también lo vas a hacer. Claro, o sea, es algo que lo has respirado desde la infancia. Ah, ok. Y acá tenemos una pregunta, dice, buenos días. El tema tratado debe implementarse de manera obligatoria desde el colegio a partir de inicial y a los choferes darles curso de educación vial, también de manera obligatoria. La educación es muy importante para todos, pero que se implemente en toda la población y los medios de comunicación son apoyo básico. Bueno, ahí él toca un... Él o ella tocan un tema neurálgico. El problema con los peruanos es que aprendemos a manejar porque nos enseña el papá, el tío, el abuelo, el enamorado, en fin, alguien nos enseña a manejar. Y luego vamos a sacar nuestro brevete. ¿No sería mejor aprender en una academia y que el papá, el tío, el abuelo nos refresquen de alguna manera? Porque es así como todos aprenden. Si acá hacemos un censo rapidito, va a ver que efectivamente aprenden así. ¿No ese es el motivo por el cual no sabemos realmente manejar? Bueno, definitivamente tiene que ver mucho lo que uno ha respirado desde la infancia en el colegio y luego lo que ha visto, pues, ¿no? O sea, justamente tú le hacías una entrevista a uno de estos conductores que trataba de justificar, digamos, muy sueltamente, oye, sí, lo que pasa es que, ¿qué quieres? Que adelante el carro, que no deje pasar. Oye, de repente estaba con su hijo atrás, ¿no? Entonces, es un tema de ejemplaridad. Hay algo también muy, muy curioso porque en una encuesta que hicimos el año pasado, se le pregunta a la gente, oye, ¿y tú estás manejando igual o mejor que el año pasado? Y el 98% de los peruanos te dicen, oye, yo estoy manejando igual o mejor. Y tú le dices, oye, sí, un ratito, ¿y cómo maneja el resto? Y el 94% de la gente te dice, ah, ¿sabes qué? El resto sí maneja peor, ¿no? Entonces es un imposible lógico, ¿no? Es como que no me toca nada a mí, sino es chamba del resto de la gente, ¿no? Tarea del resto de la gente que tiene que cambiar de manera de conducir. Pero ¿ustedes tienen alguna propuesta, digámoslo así, de cómo aprender a manejar? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, u otros países, lo que hacen es te enseñan a manejar desde el colegio. Es decir, cumples 16 años, ya empiezan a darte un tema de educación vial desde la escuela. Y ya cuando sales, ya sales con tu brevete, ya sabes por dónde pasar, no pasar, respetar qué significa cada señal. ¿Eso se podría implementar aquí? Claro que es otro tipo de realidad, porque, digamos, nuestros chicos de 16 años no adquieren un vehículo, ¿no? Pero por lo menos saber como peatón. No, definitivamente el acceso al vehículo en los últimos años se ha facilitado, o sea, a nivel de Perú, por la apertura económica, etcétera. O sea, la edad promedio del conductor ha bajado en el Perú. Y sí es importante que esto empiece desde la escuela, o sea, que empiece... digamos, con una campaña de valores, pero lo más importante es, o sea, digamos, no hay que, o sea, ¿qué sucede con esto, ¿no? Que uno siempre está esperando que alguien más haga algo, ¿no? O sea, por ejemplo, definitivamente el Estado tiene un rol importante en el tema de las papeletas. Acabamos de ver una campaña de un medio de prensa importante que detectó al peor conductor, que tiene 147 papeletas acumuladas, tiene 26 órdenes de captura y hacía colectivo muy temprano. Pero esa fiscalización, ¿no? Y imagínate, en unas pocas horas de recorrido acumuló como 14.000 soles en multas.
estaba llevando a algunos pasajeros, entre esos pasajeros había una monjita y la monjita le decía, por favor, apúrate. Estaba sin espejos, hablando por celular, sin cinturón de seguridad. Entonces, de hecho, falta mucho por hacer de parte del Estado, pero si estamos esperando a que sea la línea 2 del metro, oye, que sí exista una red de semáforos más inteligente, no sé, que haya medidas coactivas hacia las papeletas, oye, de repente puede pasar muchos años. Uh-huh. Lo concreto está en que, oye, ¿qué cosa me toca a mí como conductor? ¿Qué cosa puedo hacer hoy día? Claro, de repente salir más temprano y tan sencillo como respetar las reglas. Uh-huh. Eso lo vamos a coger en esos momentos, pero acá hay otra pregunta. Dice, buenos días, TV Perú, esto es en Arequipa, en provincia de Carabelí, distrito de Bella Unión. Así llevan a trabajadores las empresas de aceituna que están llevando a las personas en riesgo de caerse. Bueno, esto es algo que no solamente se ve en Arequipa, sino que se ve en varios lugares, ¿no? Pero muchísimas gracias a aquel que nos ha mandado estas fotografías, nos ayudan muchísimo. Esto está prohibido. Obviamente falta fiscalización, pero a veces la realidad nos gana también y esa es la única manera en que se pueden digamos, trasladar. Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? Bueno, definitivamente o sea, uno tiene que acoplarse a veces a la informalidad, o sea, como uh-huh. a un peruano de a pie no le queda otra, pero nosotros estamos enfocándonos en la gente que tiene responsabilidad manejando, uh-huh. en que esta gente cumpla las normas mínimas. Uh-huh. Y creo que tenemos ejemplos muy concretos en los últimos años de cambios de hábitos de comportamiento al manejar en el Perú, con dos temas muy concretos. O sea, ¿recuerdas cómo era antes, por ejemplo, con el uso del cinturón de seguridad? Nadie usaba cinturón de seguridad. Pero el uso del cinturón de seguridad ha sido porque se atacó al bolsillo del ciudadano. Si no se atacaba el bolsillo del ciudadano, no pasaba nada. Entonces, ¿por qué no aplicar eso en otras cosas también del ciudadano? Parece ser que las multas no funcionan. Bueno, las multas igual existían, digamos, para no solamente el uso del cinturón de seguridad. ¿Recuerdas, por ejemplo, el tema del amigo elegido? Uh-huh. Una campaña que tuvo éxito. O sea, existía una penalización y la suspensión de brevete, pues la gente no le hacía caso. Simplemente la gente se hizo más consciente. O sea, primero que manejar tomando licor es altamente riesgoso, uh-huh. ¿no? Y segundo, que algo puedes hacer. Oye, es tan sencillo como toma un taxi, uh-huh. escoge un amigo elegido, ¿no? Sabe Dios. Ahora, a eso se suma que hay malas obras. En el lugar que estuvimos había un puente que es elefantiástico porque nadie lo usa, ¿no? ¿Qué pasa con las autoridades también? Es cierto, el ciudadano puede hacer, poner de su parte, pero ¿qué hace si tiene una infraestructura que lo confunde? O sea, no sabes a qué semáforo hacerle caso, si el que está en la mitad de la pista o el que está frente a mí o el que está atrás de mí, o hay un puente, pero no lo voy a usar, pues porque acá también hay crucero peatonal y es más fácil cruzar por abajo. Entonces, es decir, en ese sentido también, ¿qué pasa con el diseño de la de vial en nuestro país, ¿no? Ahora, definitivamente sí hay tarea pendiente, o sea, a nivel de coordinación, ¿no? Infraestructura, señalización y todo, pero hay otros países que tienen casi el mismo nivel de señalización y tienen la misma cantidad de autos y tienen menos tráfico. O sea, ¿por qué? Porque la gente respeta más las normas. O sea, por ejemplo, un estudio de Ecuador versus el Perú, tú le preguntas al ecuatoriano qué cosa hace cuando llega a un cruce, ¿no? Y el 58% de la gente en Ecuador te dice que para, y en el Perú solamente el 28%, ¿no? Entonces, realmente la gente no respeta las normas. Ajá. Igual con, por ejemplo, el giro a la izquierda. Tienes un giro a la izquierda y la típica es, oye, ¿sabes qué? Mejor me pongo a la derecha de donde se puede girar y no solamente atoras a la gente que está atrás y que quería seguir de frente, sino a toda la gente que está cruzando. Uh-huh. ¿No? Entonces, en otros países eso funciona, acá no funciona. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente no respeta las reglas. O sea, ¿por qué? Porque la gente está pensando en que, oye, siempre tengo un pretexto, como por ejemplo, salí tarde, pues tengo que llegar temprano, ¿no? Simplemente no te importa. O sea, existe la reglamentación, o sea, existen las normas, pero la gente simplemente... ¿Y qué tiene que pasar para que a la gente le importe? Bueno, yo creo que, primero, definitivamente tienen que haber aplicaciones más severas de la medida, porque la ley existe, las consecuencias existen, pero creo que tenemos que hacer, o sea, lo que nos toca a nosotros como manejo Bacán es, estamos empezando con una campaña para sensibilizar a la gente, uh-huh. y decir, oye, ¿a qué te va a llevar el manejar mal?
O sea, eso atenta no solamente contra tu vida, contra la vida de otros, sino hasta contra tu salud. O sea, ¿tú te imaginas el día típico de una persona que maneje 2 horas y media, que está haciendo hígado, que está haciendo bilis? O sea, fuerte, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis porque acá hay otra pregunta. Dice, colocar las señales e instrumentos de tránsito correctamente de forma que sean de utilidad. Este semáforo ubicado en una avenida de un solo sentido en Huaraz es un adorno. Luis Rohuillo. Gracias, Luis. Por ejemplo, ¿cómo se gasta en infraestructura que es inservible, ¿no? También. Bueno, sí, claro, habría que ver cada caso en particular, ¿no? Pero recordemos con los usos, por ejemplo, en provincia que hubo hace unos años con el canon minero que hacían, digamos, obras totalmente pues inservibles, ¿no? Claro. Ahora, hablamos básicamente de los conductores. ¿Qué es lo...? Porque ya nos tenemos que ir, así que rapidito. Los conductores, ¿cuáles son sus mayores errores de los conductores y qué debemos evitar hacer? Bueno, primero, a nivel de manejo agresivo, o sea, se trata, como decía hace un momento, de pegarse demasiado al vehículo que está adelante sin guardar la distancia, cambios súbitos de carril y el no desacelerar cuando uno está frente a un obstáculo, como por ejemplo una esquina. Y tiene que ver sobre todo con pretextos que solemos poner. Eso ya es de nosotros mismos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos que ver con cada uno. Un video que quiero compartir con usted. Perfecto. Y con todos ustedes, por supuesto, precisamente sobre los errores de los peatones. Vamos a ver. Reglas del buen peatón. Camine por la vereda, nunca por la calle. Utilice el puente peatonal. Cruce las cebras peatonales cuando el semáforo en verde lo indique. Mire ambos sentidos de la vía antes de cruzar. Bájese en los paraderos correspondientes y no en un carro a mitad de la calle. Ahí está. ¿Comparte? ¿Hay algunos más tips para los peatones? Bueno, sí, para los peatones. Definitivamente, tiene que ver sobre todo con las esquinas. O sea, ¿qué sucede? La gente dice, no, ¿para qué voy a llegar hasta la esquina? O sea, esto se observa en muchos sitios de Lima, que la gente primero que cruza en diagonal y sin ver. Uh-huh. Y encima con la distracción del celular. Ya, o sea, si tú te pones a observar a la gente que camina por la calle, más de la mitad de la gente está así. Claro, pero si lo atropellan, la culpa es del conductor. Sí, sí, suele pasar. Eso es un poco injusto también, ¿no? Sí, suele pasar. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, darnos algunos tips, algunas cifras que son importantes, sin duda. Y vamos a ver, pues, la educación vial es de todos lados, peatones, conductores, fiscalización, Estado, gobierno, municipalidades, todos.